2017 lanzamos la marca. Y desde ese momento, pues la verdad es que el mercado está creciendo mucho. ¿Qué evolución has visto desde que habéis hecho y organizado el primer campeonato de Aeropress hasta el día de hoy? En Aeropress el cambio ha sido gigante. Cuando empezamos dijimos, veíamos que se hacía en Madrid y en Barcelona y no se hacía en Andalucía, dijimos, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿por qué no se hace aquí? Contactamos con con Carlos Zavala, el coordinador nacional, y decidimos que, bueno, que valía la pena ir adelante. En 2018 fue el primero y desde ahí hemos estado organizándolo siempre, y el crecimiento, el seguimiento, los fans, la gente que viene es bestial. Las marcas también se vuelven y apoyan, y bueno, hoy aquí, que es el campeonato de 2022, podéis ver el resultado. ¿Ahora crees que este tipo de campeonatos sirven para crear esa comunidad que tanto deseamos? 100%. Se crea comunidad, se crea nuevos, gente que viene y que no conoce el café y que se queda sorprendido. Se crea comunidad, se crea nuevos baristas y se mejora tanto la comunidad como la cultura de café en general. ¿Nombre? Mi nombre es Eduardo Solazo. ¿De dónde vienes? De Caracas. ¿Qué tal la experiencia de Aeropress acá en Sevilla? Ha sido espectacular. Es la primera vez que estoy concursando en Sevilla. Vengo apoyado por varias personas de Málaga y hasta ahora todo va fino. Me encantaría poder ser Q-Grader o dedicarme más al proceso de la selección del café y el cuidado, y así ayudar a muchas más personas, sobre todo la gente que se queda en Venezuela y le gusta mucho el mundo del café, y poder ayudarlo a todos más. ¿Cuál es tu nombre? Leo. Leo, ¿de dónde vienes tú? Yo de Valencia, Venezuela. Soy okay. Propietario de Mia Coffee Shop en Málaga. Me encantaría quizás tener alguna coffee shop más, pero siempre siendo así pequeño para mantener la esencia de lo que queremos transmitir, que es tradición y cariño de esa educación. Yo solo digo, para no poner el nervioso, que el ganador se va a llevar una sorpresa, ¿eh? Y no soy yo, ojo. Ojo, cuidado. Soy José Quiles, en 2019 fui campeón de la Aeropress de Andalucía, pero en esta oportunidad he venido para ser el host y el animador del evento. Bueno, la Aeropress es una competición muy inclusiva, ¿no? Puede participar todo el mundo, da igual que seas aficionado,
que seas profesional. Y lo bonito de esto es que puede ganar cualquiera, ¿no? Da exactamente igual, la Aeropress iguala mucho a la gente, mismo café, mismo método de infusión, y al final lo que se busca es la mejor receta, ¿no? La taza más equilibrada, más buena. Estos campeonatos aportan comunidad, sobre todo porque es un campeonato muy festivo, y creo que hace mucho bien al café este tipo de campeonato respecto a los demás. Championship y los clasificados de Andalucía que van a ser